Chorizo, presentamos los textos de 10 escritores en los géneros de ensayo, poesía, narrativa y minificción. Muchos géneros, muchos temas, muchos estilos, perspectivas, visiones, fobias y filias. Para todos los gustos, siempre difundiendo el talento con el respaldo y el buen juicio y el visto bueno de Mamá Dolores, la cantonera. La doctora, dice su mujer que habló con él el día del incidente durante el desayuno y que no vio en él ningún augurio sospechoso, ni siquiera un dolor de muelas o un dolor de carne. Aunque sí mencionó un sabor a vino tinto que estaba gustando desde que salía a levantar de su mañana y que no consiguió explicarse. Dos de sus vecinos aseguran que lo vieron salir y caminar hacia su oficina, convenientemente cimentada en esa misma zona, y que al aproximarse a saludarlo percibieron un delicado grado de tinto. Que todo esto gira en torno al concepto campechano, que no nada más es en la bebida o es en los tacos, sino es la fusión de los géneros y cómo en un libro pueden encontrarse toda esta diversidad de temas. Ustedes, los que ya tienen su libro, van a verlo cuando lo lean. Los autores tienen un estilo diferente, tienen un género completamente diferente, tienen temas completamente diferentes. Y lo que queremos hacer también es mezclarlo, o sea, mezclar las formas artísticas, mezclarlo con la música con la literatura y con lo artesanal del libro. Y bueno, ya nada más para cerrar esta presentación, los invitamos a los que todavía no tienen su libro, que vengan por él. Todavía tenemos combo de un libro y una cerveza por $50. Y también tenemos las Momaskin, por